看看你这次给我带来的什么货？你有什么给我看？朋友，那个比较好。我们可以看女孩了吗？ 他有脾气。
de septiembre de 2013. He vuelto a nacer. Desde hace más de 10 años mi familia me da por muerta. En realidad he estado encerrada en una prisión de China con una falsa identidad. Soy Mercedes Dantes y he vuelto para vengarme. Mañana te vas al local de la carretera de Torre del Campo. Te vas a quedar allí todo el mes. Necesitan chicas. Que no, curro, que yo paso de ir ahí. A mí no me gusta ese ambiente. No cuidas con quien yo te diga. Es que a mí... No, es que a mí no. Si no, no vas a volver a trabajar en tu puta vida. ¿Estamos? Curro. Curro, ¿no estamos? ¡Estamos! ¡No estamos! Sí, joder, que sí. Coño, ya. Vale. Sabes que yo te quiero mucho, Chocho. Que eres lo más importante en mi vida. ¿Y lo sabes? ¿Lo más importante? Sí, lo más importante. Un beso, anda. ¿La mujer de tu vida? Sí, un beso. No está, cabrona. Vale, venga. No deberías tratar así a las mujeres. Bueno. ¿Y eso qué lo dice? ¿Tú? Bonita teta. Nunca trago. ¿No me recuerdas? Tranquila. ¿No? Lo mandaste con el moro. ¿Te suena ahora? ¡Otra!
¿Quién te contrató para hacerme desaparecer? ¿Quién te pagó? ¿Quién te pagó? ¿Llevas la aplicación del reloj puesta? Sí. Bien. Primeras pulsaciones. Venga, míralas. 94. ¿Solo? Estaré perdiendo facultades. Vamos a subirlas un poco más que ayer. ¿Ahora? ¿Aló? 105. Vamos mejorando. Cuando llegues a 140, me avisas si paro. Que ya no tienes edad. ¿Pero qué dices? Si estoy hecho un chaval. Va, no te vayas. Me tengo que ir. Mira qué hora es y entre semana. Ya conoces a mis padres. Joder, pues habla con ellos. Pablo, tú lo ves todo muy fácil. Tienes tu independencia, tu empresa. Pero a mí todavía me queda el proyecto de fin de curso para terminar mis estudios. Dependo de ellos en todo. ¿Por qué tú quieres? Llevamos casi 2 años juntos. Vente a vivir conmigo. Pero si ya lo hemos hablado. No sé, quiero pasar de depender de ellos a depender de ti. Quiero acabar lo que me queda. Encontrar curro y luego ya me puedo venir a vivir contigo. Eso estaría de puta madre. Me tengo que ir. ¡Eva, espera! Que llevo a casa. Joder, Pablo, tío. Vale, perdona. Eres independiente. Hasta mañana. Hola, Pablo. Joder, María. ¿Qué coño haces aquí? Eres la única persona que sabe que sigo viva. ¿Y? Sabes que nunca te traicionaría. ¿De verdad puedo estar segura de eso? Ya has visto que no he dicho nada sobre tu intento de atacar a Enrique. Has cambiado mucho en estos años. Ya no te escondes como antes. ¿Tienes novia? Incluso tu empresa sale en Google. ¿Qué quieres, María? Porque si solo es darme un susto, ya lo has conseguido. Vístete y acompáñame. Quiero enseñarte algo. Eres la primera persona que entra aquí. Durante todos estos años, cada día que pasaba intentaba imaginar qué habría sido de cada uno de vosotros.
Y he podido comprobar que habéis sido muy felices sin mí. Me habéis olvidado demasiado pronto. Incluso tú. Joder, María. Yo no me podía imaginar que... ¿Crees que Amparo estaba embarazada cuando yo desaparecí? Le han puesto Quique. Como a su abuelo, qué tierno. Supongo que ese niño es el motivo por el cual mi tío Enrique todavía la soporta. Viven en un chalet impresionante. ¡Joder, cómo mola! ¿Te gusta? ¿Puedo probarla? Sí, pero ahora no. Mañana he alquilado un circuito para que la pruebes. ¿Ahora? No, pero es que te tienen que dar unas clases, te tienes que poner... ¿Esto qué coño, eh? Una moto, mamá, papá, alquila una pista mañana para ir a probarla. A ti se te va la olla. A ver, le estoy diciendo que lo tenemos que hacer con seguridad. Va a haber un profesor que... Entra en casa, Quique. Pero, mamá... Entra. Hazle caso a tu madre, yo hablo con ella. A ver, he comprado todas las protecciones. Casco, muñequeras... ¿Cuántas veces te he dicho que no quiero que el niño tenga moto, Bruno? Por lo que he investigado, Amparo y Bruno se casaron. Y ella ocupa mi lugar en la familia. Una lástima haberme perdido la cara de Enrique en esa boda. Habría estado bien. Es curioso, ¿sabes? Viven a todo tren, pero nada está a su nombre. No tienen casa propia, sino que utilizan la planta de abajo del chalet de mi tío. Enrique no se fía de ellos y quiere controlarlo todo. Amparo tuvo a su hijo 7 meses después de desaparecer yo. Así que eso quiere decir que ella ya estaba embarazada cuando ocurrió mi secuestro. Esto es de hace 2 meses. Yo diría que aunque discuten, se entienden bastante bien. Los dos hacen frente común ante Enrique. No son fieles, pero son leales el uno con el otro. ¿Por qué me enseñas esto? ¿No quieres saber qué ha sido de ellos? No, pero ya veo que tú sí. ¿Qué pretendes, María? ¿Has seguido a todos los miembros de tu familia? Sí. Y he disfrutado mucho viendo la cara de mi madre al tener que convivir con Amparo. No sé si Amparo pensaba que hacer de mí en esta familia le iba a resultar fácil. Pero ya ha visto que no. Le queda muy bien, señora. Cosita más sosa, regalan estas ricachonas al rastrillo. Tú no tienes cote, no tiene nada. Me extraña que luego sus maridos se vayan con niñatitas como tú. Si no te gusta, no pasa nada. Creo que lo ha reservado a la señora Molina. No es tu estilo. Me lo llevo. Pensé que no le gustaba. Pues ahora sí. Mi madre preside la Fundación Luisa Vergel. Ha conseguido el éxito social que durante tanto tiempo había perseguido. Solo hay una cosa que la perturba. No ha sabido mantener a mi padre a su lado. Mi padre dejó su brillante carrera de juez y se dedica a dar clases en la universidad. Ha rehecho su vida junto a una chica más joven que él y mucho más natural que mi madre. Una tal Blanca Marín. Y esta es la hija de ambos. Han tenido los santos cojones de ponerle mi nombre. Qué considerados. Aún así sigue teniendo problemas con mi madre. No es fácil sacar a los Vergel de tu vida. Esto no tiene ningún sentido, Luisa. Nuestro matrimonio acabó hace más de 6 años. ¿Has venido aquí solo para humillarme? No, he venido porque hace más de 2 meses que no me coges el teléfono. Tenemos que solucionar el tema del divorcio. Repartimos los bienes y ya está. Además, tengo todo el derecho del mundo a rehacer mi vida con otra mujer. Perdona, Francisco, pero tu mujer siempre voy a ser yo. Ante Dios y ante la ley. Y mi madre tan comprensiva como siempre. Hay cosas que no cambian por mucho tiempo que pase. Supongo que no habrás terminado todavía. ¿Te queda Enrique? Seguro que has oído hablar mucho de él. Sí, claro. Es muy conocido. Se quedó olvidado hace 4 años, pero ya había empezado su carrera en política. Resiste a cualquier cambio de gobierno. En la actualidad es el secretario de Estado de Sanidad. Hasta ahí lo que dice la prensa, pero hay más. Me imagino. Al parecer se deshizo de su red de clínicas, aunque sigue manteniendo el control desde la sombra. Puso a Bruno de director general, pero ya supondrás que es un cargo simbólico.
Y luego el dinero que saca de esos otros negocios los blanquea la fundación de mi madre. Aunque ella no lo sabe o no quiere saberlo. A mi tío le acompaña siempre su chofer y guardaespaldas. Aunque es mucho más que eso. Es su hombre de confianza. Enrique anda metido ahora en algo muy gordo. Está en tratos con una importante farmacéutica y pretende que el Estado compre varios millones de dosis de una vacuna contra la gripe. Y adivinarás que es por puro altruismo. Tengo todos los estudios que necesitas para presentarle al ministro. Son intachables. Firmados por algunos de los mejores especialistas internacionales. Esa gripe aviar puede conseguir que tu empresa triplique los beneficios del año pasado. Y te aseguro que sabremos agradecértelo, por favor. Ahora solamente hace falta que se infecte un solo ciudadano europeo y ahí comenzará nuestro plan. Filtraremos a la prensa amiga el posible riesgo de una pandemia. Mi tío se ha asociado con Miriam Prats, la dueña de los laboratorios López Prats. Se entienden bien, son tal para cual. Ambos quieren cada vez más dinero y más poder. Hace 15 días se contagió un ciudadano holandés. Ha salido en todas las noticias. Eso significa que el plan de mi tío está en marcha. Él está muy bien situado y las cosas le van de puta madre. Sin embargo, no ha pagado ni por mi desaparición ni por la muerte de Fernanda. Quizás sea mejor dejar las cosas así, María. Es un cargo público, es casi intocable. ¿Crees que he vuelto para dejar las cosas como hasta ahora? ¿Y Juan? No tengo nada que hablar de él. Vamos, María. Tú y yo le vimos dándose la mano con Enrique. No he seguido mucho a tu familia, pero es su mano derecha. Y están todos los negocios chungos de tu tío. Te he dicho que no tengo nada que hablar de Juan. Como quieras. Tú me has llamado y no al revés. Juan se va a casar con la hija de Miriam, la farmacéutica. Joder, qué heavy. Son la pareja de moda y hasta salen en las revistas. Deja eso. Y con esto se cierra el círculo para Enrique. El muy cabrón lo tiene todo bajo control. Juan no me interesa. Entonces, ¿para qué me has traído aquí? Para que me ayudes, como hace 12 años. No. Lo siento, María. Yo ya no me dedico a eso. Ya lo sé. Ahora eres un empresario de éxito de startups, ¿no? Como se dice ahora. Tienes 20 trabajadores diseñando aplicaciones para teléfonos. Vives y trabajas en el mismo sitio. Te gustan mucho las jovencitas. Que, por cierto, tiene que entregar su trabajo de final de carrera, ¿no? Se llama Eva. ¿Se va a ir a vivir contigo o no le dejan sus papás? ¿Tú quién coño te crees que eres? ¿De verdad piensas que puedes ir así por el mundo espiándonos a todos? No me lo digas, tú tienes su gracia, ¿eh? Y eso que aún no hemos hablado de tu hermano. ¿Cómo? Le van las cosas bastante bien. Soy de compartir piso con unos amigos y también trabaja en tu empresa. ¿Quieres ver unos vídeos? Deja en paz a mi hermano, Carlos. Nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Me estás amenazando? ¿Necesitas que te amenace? Tengo que ajustar cuentas con Enrique. Y necesito que me ayudes. Se te ha ido la puta olla. Vayas de la lengua. Te juro que tampoco me va a temblar el pulso contigo, ¿me entiendes? Tú no estás bien, María, ¿no te das cuenta? Vas armada por la calle, amenazas a la gente. Estás loca. Yo no estoy loca. Exacto. Uh-huh. Ya no, pero quiero que sea todo finger food. Finger food, sí. La brocheta también. La cazuelita de lomo también. No, Tai Chi, que no. Comida a los chinos no quiero. Abuelo, mira qué leche se mete. Es que la tía rebota y se da de cara contra el trampolín. Quique, por favor, desayuna. No te levantes todo el rato. Sí, el hojaldre bien. Bien. Tenemos el catering. Para la pedida de mano de Juan y Elena. Querían algo moderno. Perfecto. Finger food. ¿Eso no significa comer con los dedos? Eso significa que es algo muy moderno. La última tendencia en catering va a ser un catering muy variado, pequeñitas raciones, pero exquisito, ya verás. Te espero. ¿Y es lo que va a querer Elena? Bueno, mira, no espero, te llamo luego, no tengo todo el día. Vale. A Elena le va a encantar. A mí me encanta comer con los dedos. ¿A que sí? Está claro, hermanita, nos hemos quedado fuera. Hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Ya, pero con el catering no se debe hacer tonterías. Es la empresa que tú querías, Luisa. Y además he conseguido un 20% de descuento. ¿Descuento? Mm-hmm. Como en el rastro. Verás, Amparo, pero en determinados ambientes no se puede negociar así. Siempre se puede negociar. ¿Verdad, Enrique? Bueno,
Amparo se va a encargar del catering y lo va a hacer estupendamente. Así que tranquilízate, Teresa. Bien, bien, sí. Como queráis. Señora. Sí. ¿Ha llegado esto para usted? Gracias. Abuelo, ¿me llevas hoy al colegio en el coche oficial? Pero bueno, qué morro tienes, ¿no? Claro, chaval. De mayor quiero ser como tú. No me lo puedo creer. ¿Cómo puede hacerme esto ahora? Me ha humillado yéndose con una chica mucho más joven, teniendo una hija con ella, y ahora me pide la nulidad eclesiástica. No le basta con el divorcio, ¿no? Ha tenido que ir a la rota, ha tenido la osadía de ir allí y de presentar toda esta documentación. No hay quien lo pare, Enrique. No tiene ningún tipo de moralidad. No te preocupes, hermana. Tendrá los mejores abogados. Lee, por favor. Lee los motivos que alega. Si esto sale de luz. Incapacidad de cumplir las obligaciones de matrimonio. Dice que tardamos 2 años en consumar nuestro matrimonio, que apenas teníamos relaciones sexuales. Y que yo no podía tener hijos. Todo esto lo hace por dinero. Disculpa, Luisa. Es de la oficina del ministro, ¿sí? Sí, ahora mismo salió para allá. ¿Ha pasado algo? Muy bien, sí. Voy para allá. Perdóname, Luisa, pero el ministro quiere verme. Tú no te preocupes. Me pongo hoy mismo con lo tuyo. No voy a permitir que ese cabrón te haga daño. Bueno, el caso es que se ha criticado un montón el diseño de las nuevas aplicaciones de móviles y de la interfaz por ser demasiado plano. Pero yo creo que eso es un error. Que en realidad lo que importa es el trabajo en capas, la profundidad. Hombre, es verdad que prometía mucho y que la transparencia conseguía significar. Aunque como diseño resulta algo pobre. Vamos, que han potenciado que sea legible frente a que sea espectacular. ¿Te enteras de lo que te hablo? Sí, de tu trabajo de final de carrera. Me ha alegrado, Pablo. Ahora se lo ha mirado. Carlos se lo sabe mejor que tú. Perdona, Eva, sigue. A ver, el tema es que los logos de muchas aplicaciones tienen un rollo muy de los 90. Y eso no mola nada. Yo, en cambio, en mi proyecto estoy creando algo totalmente diferente. Es un nuevo diseño, mucho más brillante, no tan adolescente y con mucha más capacidad de personalización. ¿En serio te interesa algo de lo que te cuento? Porque para mí es importante, ya sabes que necesito entregar mi proyecto. Perdona un momento. Pablo. ¡Pablo! Está equivocado. Sí, a ver. Joder, tío, ¿qué pasa? Vámonos. Ahora te siguen los del fútbol. Vámonos ya, joder. Si quieres te dejo a ti en casa y a ti en el metro. Venga, va, vamos. Me ha llegado una filtración de un miembro de la Comisión de Salud Pública. Al parecer van a presentar un informe contrario a la compra de vacunas. Bueno, ministro, nosotros también tenemos un montón de informes muy favorables. Basándonos en las investigaciones que se han hecho en Holanda, aislando a la persona infectada con el virus H7N9. Ya. Pero este viene firmado por Pérez Larena. Y ya sabes lo cercano que es al presidente. Ministro, lo que nosotros proponemos está completamente de acuerdo con la OMS y sus advertencias sobre la posible pandemia que podría resultar en el caso de que el virus saltase de humano a humano. Si eso llegase a ocurrir, Dios no lo quiera, sería un problema gravísimo. Podría ocasionar miles de muertes. Lo sé, Enrique, lo sé. Pero el caso de las vacunas del 2009 juega en nuestra contra. Se compraron muchas dosis y luego no quedó nada claro su eficacia. No es lo mismo. Eso era un medicamento. Esto es una vacuna debidamente probada y funciona. En hurones. Bueno, es el procedimiento habitual. Toda decisión sanitaria tiene un coste político, pero esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer lo que creamos mejor para proteger a la población de un riesgo que puede ser real, aunque ellos no lo vean. Alberto, créeme, políticamente esto puede ser un golpe de mano muy eficaz. Sabes que soy partidario de la compra de vacunas.
Pero si este informe llega a manos del presidente, no seré yo el que me oponga a su decisión en el Consejo de Ministros. Te veo luego, Enrique. Espera, ¿me estás diciendo que crees que el ministro podría echarse atrás? Por desgracia, este no es un tema de ministro Miriam. Mira, no quiero ni decirte la cantidad de dinero que ya hemos invertido en todo esto. Nosotros hemos cumplido nuestra parte. Y yo cumpliré la mía. Dime que no me he equivocado al confiar en ti, Enrique. No pensé que te ibas a poner tan nerviosa a las primeras de cambio. Sé cómo manejar esta crisis a mi favor, Miriam. Tú asegúrate de que las primeras vacunas estén disponibles en 10 días. De acuerdo. Que la verdad no sé qué hacer. Son los tres muy bonitos. ¿Cómo es ella? ¿Cómo? La novia. Pues es una chica muy guapa, inteligente, segura de sí misma. Disculpe. Dime, Enrique. ¿Puedes hablar? Sí. Verás, tenemos un problema serio con el tema de las vacunas. Te acabo de mandar un mail con toda la información para que te ocupes. Muy bien, me pongo con eso. Se trata de un miembro del Consejo Asesor, un tal Pérez Larena. Sí, le conozco. Nos envió una solicitud de ayuda económica de la Fundación hace unos meses. Tipo interesante. ¿Quieres que le haga una visita? Sí, por favor, cuanto antes. Léete lo que te he enviado y luego hablamos. Muy bien. Hasta ahora. Bueno, pues va a ser este. Prepárelo y envío a alguien a por él, ¿de acuerdo? Muy bien. Anda, Carlos, vete a tu casa directamente. ¿Me lo prometes? Vale, sí, pero me gustaría quedarme a ver lo de Eva. Sí, a mí también me gustaría. Venga, va, luego hablamos. ¿Qué cojones te pasa? ¿Por qué me sigues? ¿Me vas a dejar tirada otra vez como hace 12 años? ¿Os importó una mierda lo que me pasó? Nunca me buscasteis. ¿Cómo podías creer que yo era prostituta de lujo por gusto, eh? Yo nunca me lo creí. Os envié un mensaje y no hicisteis nada. No tienes ni puta idea, hay cosas que no sabes. ¿Cómo qué? Conseguí localizar tu mensaje, aunque era desde un número oculto. Había quedado con Juan para ir a buscarte. Pero cuando iba a salir de casa entraron unos tipos y me dieron una paliza. Destrozaron todos los ordenadores y me amenazaron con pegar también a mi hermano Carlos. Supongo que fue un encargo de Enrique. Juan me contó que cuando fue al Palacio del Árabe vio la explosión del coche. Le pareció ver que tú ibas dentro. La policía lo confirmó. ¿Y ya? No, y ya no. Te busqué durante años, joder. No apareció ni una entrada en Google sobre ti en todo este tiempo. Ni en España ni fuera. Nada. Desapareciste del todo, María. Al final llegué a creer que era verdad que estabas muerta. Hasta hace un par de meses que alguien volvió a poner el nombre de María Fuentes en una búsqueda y me saltó una alarma. El resto ya lo sabes. Contesté ese mensaje y resultó que eras tú. Me destrozó perderte hace 12 años y apareces ahora y me pides ayuda para vengarte de tu familia. ¿Qué coño ha pasado en todo este tiempo? Como sabe, desde la Fundación Luisa Vergel apoyamos a proyectos de investigación que nos parecen meritorios. Y justo ahora nos estamos planteando los del año que viene y, bueno, estamos estudiando la propuesta que nos hizo llegar hace unos meses. ¿Eso quiere decir que estarían ustedes interesados en la terapia celular? ¿Saben lo que es? Por supuesto, es un tratamiento oncológico, personalizado, fácil de administrar y que podría evitar bastante de los efectos secundarios de las terapias convencionales. Y que también podría utilizarse en cualquier inmunodeficiencia humana. Bueno, para eso hace falta todavía mucho trabajo y, sobre todo, una fuerte inversión. Ya. Y para conseguir su ayuda, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que rellenar la solicitud, entregarla en fecha y adjuntar la documentación que le pedimos. Vamos, señor Prados. Nos encontramos justo hoy aquí. Yo sé quién es usted. Usted sabe quién soy yo. Sí, no lo dudo. Y por eso mismo sé que usted conoce la capacidad que yo tengo de ayudarle mediante la Fundación de Luisa Vergel. Hermana del secretario de Estado de Salud.
Es evidente que ustedes han enterado del informe que voy a presentar al Consejo de Ministros. Contrario a la compra de las vacunas de la gripe H7N9. Vamos a ver, imagínese que usted firma ese informe, no se compran las vacunas y esta vez sí se da un contagio a gran escala. Cosa que puede ocurrir. Difícil, pero posible, sí. Bueno, imagínese, ¿qué ocurriría? Seguro que mucha gente pensaría que usted criticó la posible compra de vacunas porque el gobierno justo un año antes le denegó las ayudas necesarias para su proyecto, que igual es completamente injusto e incierto. Pero ya sabe cómo funciona esto. Y ya sabe cómo funciona la prensa. ¿Y todo eso para qué? ¿Cuántos años de investigación tiraría usted a la basura? ¿Por qué? ¿Cuántas vidas dejaría de salvar? ¿Y todo por no aceptar la ayuda que yo le estoy ofreciendo desde la Fundación de Luisa Vergel? Señor Pérez de la Arena, ¿por qué no dejamos la política a los políticos? Que decidan ellos. Usted es químico, ¿no? Yo soy abogado. No es nuestra responsabilidad tomar decisiones. No nos pagan por ello. Pero sí que lo es, en su caso, intentar salvar vidas. Y en el mío, poner a su disposición los medios necesarios para que lo consiga. Valórelo. Yo creo que al final tomaré una decisión coherente. No, para nada, no estoy de acuerdo. Vamos a esperar hasta mañana. Y si mi contacto en el ministerio no consigue sus objetivos, no os preocupéis que tenemos un plan B. Nos jugamos demasiado con esto. Sí. Por supuesto que no tengo ningún compromiso con Enrique Vergel. Si nos falla, le dejamos caer. Sin más. Nada más llegar a China me vendieron como una esclava a un local de prostitución. La primera noche me maquillaron y me vistieron como una de ellas. Yo estaba muy asustada. Solo trataba de mantener la calma imaginando que a lo mejor no era tan terrible. Que igual solamente me querían como una chica de compañía o algo así. Pero la historia no iba por ahí. Me sacaron a bailar a un escenario delante de todos. Y no pude. Pude hacerlo, me paralicé. No podía ni moverme. Así que entró el jefe de sala y me sacó a la fuerza. Hasta que un cliente le paró los pies. Por un momento imaginé que a lo mejor me defendían y me sacaban de ahí. Pero en la realidad nunca suceden estas cosas. Me llevaron a una habitación y me violó una y otra vez hasta que se sació. ¿Quién me iba a decir a mí, María Fuentes, que iba a terminar como Fernando? Pasé mucho tiempo en ese local y en otros parecidos. Llegué incluso a perder la cuenta de los meses.
aprendí a bailar. Se aprenden muchas cosas cuando te sientes acorralada. Un día llegó una niña. No creo que llegara a tener ni 18 años. Estaba muy asustada. Y me recordó a mí cuando yo llegué. Así que lo maté. Se merecía lo que le pasó. Pero he estado mucho tiempo intentando quitar esa imagen de mi cabeza. Pero cuando haces algo así ya no hay marcha atrás. Por lo visto era un importante cargo del partido. Así que me acusaron de asesinato. Terminé en la prisión china. Bien. Pasé mucho tiempo allí. Y fue terrible, fue una pesadilla. Tranquila. Te ha pasado todo. De que Enrique está detrás de todo.
de mi secuestro y de la muerte de Fernando. Estoy segura de que él es el culpable y yo no estoy loca. Prueba el vino, a ver qué te parece. A ver. Es un HO3 crianza. Excelente, tiene un toque como a pasas. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Lo pedimos para la boda? Claro. Juan, ¿conseguiste hablar con Áurea? No va a venir, ¿verdad? No. Me da pena no conocer a tu madre. Oye, ¿te importa si cambiamos de tema? Además, si no quiso asumir que yo dejara de llevar el tema de los niños robados, es su problema. No puedo hacer nada. Pues ella se pierde un hijo tan maravilloso como tú. Te afeitarás para la boda, ¿no? ¿Por qué? ¿No te gusta así o qué? Claro que sí. Cuando vea lo que te ha contado, no te reí tanto. Escucha. Te tengo que dejar. Pero la boda hay que afeitarse. No. Que Juan no se afeite y que se le pone cara de soso. No te lo hagas. ¿Que no me gustan los osos? Sí, sí. A mí tampoco. Ya es tarde, ¿eh? 45 minutos. Qué calor con las plumas. Qué bueno está este vino, ¿no? ¿Quieres que sea el de tu boda? Sí, de eso estábamos hablando. ¿No sabes? No, quédatela. Mira. Te iba a decir a ti que acabarías bebiendo vinos de más de 100 euros, ¿eh? No, mira. ¿Y quién te iba a decir a ti que ibas a acabar trabajando para Enrique Vergel, verdad? No, es que no trabajo para Enrique. Trabajo para la Fundación Luisa Vergel. Perdona. Eso será. Perdona. Dime. Amparo, me encanta tu sentido del humor. Pero tampoco te pases. Bueno, nena, tengo una sorpresa para el catering. Díselo. Te va a encantar. ¿En serio? Sí. Que sí. Sí, vamos a ver, Enrique. Yo he hecho lo que tenía que hacer y a mí me parece que me ha entendido perfectamente. Claro, pero te estoy diciendo que tenemos que esperar a mañana. Y vamos, muy torpe tiene que ser para que firme el informe. Por supuesto que sé lo que nos jugamos, Enrique. Por supuesto. Bueno, sí, hablamos. Hacía tiempo que no dormía tan bien. Me alegro. Pablo, ¿me vas a ayudar? Muy bien, hija. Anda, vete a buscar la mochila del cole. ¿Has sabido algo de la bruja? No, todavía es pronto.
El Burofax debió llegarle ayer. No creo que vaya a reaccionar tan rápido. Además, supongo que querrá hablar con sus abogados. Pues como entremos con abogados, el proceso se puede eternizar. Tenemos este local que nos gusta para montar el estudio. Nos lo guardan solo un mes. Blanca, sabíamos que esto podía ser lento. Esto tendrías que haberlo empezado hace muchos años, cariño, cuando te separaste. Perdona. Perdona, pero es que estoy muy nerviosa con todo esto. Espero que a Luisa le afecte el haber recibido el proceso de nulidad y me llame. La verdad es que en unas semanas está todo solucionado. Demasiado tiempo. Su hermano es muy listo. Sabe cómo retrasarlo todo. Tiene un montón de abogados. Oye, deberíamos hablar directamente con él. Papá, ya estoy. Vale, pues vamos. Venga, bocata. Os llevo a los dos de camino a la universidad. Venga. Tira. Venga, rápido. Rápido que te pillo. Ahora os pillo, ¿eh? Me voy a poner la americana. Enrique, ¿se puede? Pasa, Juan. ¿Has hablado ya con el ministro? Todavía no. Te aseguro que si lo has solucionado voy a ser muy generoso contigo. Ya lo eres. Sabes, Juan, llevamos trabajando juntos más de 5 años. Y creo que ya es el momento de celebrarlo. Pase lo que pase, este sábado vas a tener la mejor petición de mano que se recuerde. Te lo mereces. Gracias. ¿Contento? Sí, mucho. No, para mí no. Nunca pensé que nuestra colaboración tuviera futuro. ¿Sabes? Siempre me he preguntado qué es lo que te hizo acercarte a mí. No sé. Hace mucho tiempo ya de eso. Después de más de 7 años intentando levantar el asunto de los niños robados, sin el más mínimo éxito, y contra ti no podía ir. Me tenías bien cogido por los huevos. Pensé, este hijo de puta me debe una. Por eso fui a verte. Bueno, tampoco tenía más opciones. ¿Y me ofreciste una oportunidad? Que tú supiste aprovechar y ganarte mi confianza. Al principio me costó, no te vayas a creer, recibir tus órdenes. Te odiaba. ¿Te arrepientes? No. No he dicho eso. Sé perfectamente lo que estoy haciendo y lo asumo. Ahora estoy tan pringado como tú. Me gusta escuchar esto. Eres la secretaria del ministro. Sí, dime. ¿Ha tomado ya una decisión? Claro, espero. Tendré que irme antes de que venga la gente de la oficina. Voy a ayudarte, María. Con condiciones. Nada de violencia. Podemos ir a por ellos como quieras. Atacarles por lo familiar, lo económico, la reputación. Pero sin armas. Y tengo que estar informado de cada cosa que hagas. No hay problema. Seremos un equipo. ¿Ya sabes por dónde vamos a empezar? Sí. Pero lo voy a hacer desde dentro. No como Mercedes Dante, sino como María Fuentes. No entiendo. He estado pensándolo mucho y voy a volver a China. No. No vas a volver a China. Voy a volver a China. Iré a la embajada y ahí me pondré en contacto con mi familia, como si acabase de huir de la red de trata de mujeres. A ver cómo se lo toman. Ellos ya tienen hechas sus vidas. No les vas a contar nada de la cárcel. Me escapé. Si Enrique supiera algo, me podría traer problemas. Sabes que no va a ser nada fácil engañarle, María. No tengo nada que perder. Voy a volver a mi casa. Voy a volver con mi familia.
Seguro que eso es lo que menos esperan que pase después de 12 años. Como ya saben ustedes, ayer se produjo el primer caso de fallecimiento en Europa a causa de la gripe asiática. Les hemos convocado aquí para comunicarles la firme decisión del gobierno de comprar, en un principio, 5 millones de vacunas, que podrían llegar hasta los 20 millones en las próximas semanas. De este modo, seremos el primer país en tomar medidas contra el virus H7N9. En los próximos días se procederá a la vacunación de todos los grupos de riesgo sin excepción. Y en caso de ser finalmente declarada la pandemia, haremos extensiva la campaña de vacunación al resto de la población. Por primera vez, todo esto es posible gracias a la colaboración de unos laboratorios españoles, los laboratorios López Prats. De este modo quedará significativamente reforzada la reserva estratégica del gobierno, que actualmente consiste en aproximadamente 500.000 dosis. Veo que tenías razón, y al final se aprueba la compra de vacunas. Incluso más dosis de las que habíamos previsto inicialmente. Espero que podáis servirlas a tiempo. Por supuesto, estamos preparados para cualquier eventualidad. Enrique, tengo que reconocer que me ha sorprendido positivamente el inicio de nuestra colaboración. Pues a mí no tanto. No me gusta que desconfíen de mí. Miriam, si vamos a trabajar juntos a partir de ahora, se harán las cosas a mi manera. Sin presiones por tu parte. Muy bien. Creo que nos entenderemos. Eso espero. Bien. Nos vemos el sábado en la petición de mano de Juan y Elena. Desde el cual se podrán resolver cuantas dudas surgiesen. Este gobierno quiere también enviar un mensaje de calma, dado que, aun siendo muy necesarias, todas estas medidas en principio son meramente preventivas. Y recomienda no restringir ni los movimientos ni la actividad habitual de los ciudadanos. Y a partir de aquí, quedo a su disposición para responder a cuantas preguntas deseen realizar. Tranqui. ¿Cómo has entrado? ¿No querías que te ayudara? Podemos hacer las cosas bien. Si vas a volver de China, lo mejor es que lleves una maleta como esta. Como si te hubieses escapado con cuatro cosas que metiste a toda prisa. ¿Sí? Me parece bien. Mira, llevo toda la noche currando en ello. Si te vas a meter en casa de tu familia, debes llevar algo de tecnología. Así estaremos comunicados. Ya, eso ya lo había pensado. Aquí puedes meter tu móvil. Sería un poco marciano que tu familia te viese llegar de China con un smartphone de última generación. Se supone que no tengo que estar al tanto de los avances en tecnología, ni de noticias en España, ni nada. Exacto. Aquí tienes un hueco para ocultarlo. Esto no lo captaría ni siquiera un escáner. Y aquí tienes espacio para una tableta. Así estaremos conectados en todo momento, tanto en tu viaje como en Madrid. Perfecto. Y un regalito. Este es el último modelo en el que estamos currando en mi empresa. Eso sí, camuflado. Incorpora un GPS con un error de 3 metros y controla diversos aspectos de tu salud. Biorritmo, respiración... Así sabré si te pasa algo. Gracias. ¿Vas a ir sola por Enrique? Enrique es mi principal objetivo. Pero durante todos estos años he tenido mucho tiempo para odiar al resto de mi familia. ¿Por un paro qué? No lo sé. Todavía no sé muy bien qué pensar de ella. Cuando desapareciste, volví a conectar la cámara de tu casa. No pude escuchar sus conversaciones con Curro, pero vamos, sabía algo fijo. Yo creo que tuvo algo que ver con tu secuestro. Voy a intentar saber qué es lo que realmente pasó. Y si todo va bien, el sábado por la tarde llamaré desde China. Justo el día de la pedida de mano de Juan con su novia. Me molaría ver la cara que pone cuando le llamas. María. Todo va a salir de puta madre, ya verás. Quiero agradeceros vuestro esfuerzo en el ministerio. Nos ha costado mucho convencer al Consejo de Ministros de que nuestra opción era la mejor. Todo esto sin vuestra colaboración no hubiera sido posible. Perdona. Francisco, ¿qué haces aquí? Como supondrás, vengo a felicitarte por tu habilidad en el tema de las vacunas. Sí, eso suponía. Y ahora que estáis todos tan contentos, también podríamos solucionar el tema de la separación.
No veo por qué. Porque llevamos más de 6 años separados. Tengo otra hija y una nueva mujer. Y en todo ese tiempo, ¿no te has dado cuenta que esa mujer te ha engañado? Se quedó embarazada y ahora va por tu dinero. Bueno, por tu dinero. A por el dinero de mi hermana, Luisa. Por eso tiene tanta prisa con el divorcio y en que separe los bienes. Eso es una gilipollez. Blanca y yo nos queremos como jamás nos quisimos tu hermana y yo. Blanca es una mujer normal. Vulgar, querrás decir. Tranquilo, Collado. Estamos en un sitio público. No entiendo por qué, pero mi hermana todavía te quiere. Creo que si entrases en razón y volvieses a casa, ella te podría perdonar. Eso no va a pasar nunca, Enrique. Te lo advierto. Quiero la separación. Que dividamos las acciones, la casa de Madrid y la de la playa. Quiero un reparto justo. Es lo mejor para todos. Mira, yo ya me he retirado. Pero aún conservo buenos amigos en la judicatura. ¿Es una amenaza? Tómatelo como quieras. Polla. ¿Qué pasa? ¿Que dan un provocativo? ¿Y eso cuando ha sido un problema? Nunca. Ah. Pero esta noche es la fiesta de Elena y Juan. ¿No crees que ella tendría que ser la protagonista? De eso nada, Rey. Es su pedida, pero la fiesta es mía. ¿Quién lo ha organizado tú? ¿Ah? ¿Quién? Tú. Pues entonces yo soy la estrella. Además, que quiero que tu familia se entere de una vez por todas que soy perfecta para organizar estos eventos. Yo que pensaba que esta fiesta iba a ser muy aburrida. Fíjate que yo también. Pero veo que no. ¿Todo esto lo has organizado tú? Sí. En mi constructora realizamos bastantes eventos. Déjame tu teléfono. Creo que te podremos encargar cosas. ¿Te interesaría? Claro. Me encantaría que trabajaras para nosotros. ¿Y a mí? ¡Alberto! Discúlpame. Enrique, Elena y yo queríamos darte las gracias por esta fabulosa fiesta que nos has organizado en tu casa. Estamos encantadas. Ha sido un placer. Sabéis que quiero todo lo mejor para la unión de estas dos familias, en todos los aspectos. Está todo fenomenal. Toma, Kike. ¿Qué? ¿No lo pasas bien? Yo con el gin tonic siempre me lo paso bien. No entiendo por qué se tiene que organizar la pedida de Juan en esta casa. Tu padre sabe lo que hace. Él sabe cómo cuidar de la familia. Por favor, quisiera decir unas palabras sobre la parejita del día. Juan y Elena. Cuando Miriam me presentó a su hija Elena, me pareció un ángel. Lo primero que pensé es... Qué pena no tener ningún hijo soltero. O quizá yo mismo no tener 30 años menos. O quizá 25. Es guapa, inteligente, buena profesional. Y un día, en una fiesta familiar, conocí a Juan. Hace muchos años que le conozco.
Y desde el principio vi en él algo especial. Su capacidad de convicción, su tenacidad, su forma de luchar cuando cree en algo. En estos últimos años que ha estado al frente de la fundación de mi hermana, ha hecho una labor encomiable. Y se puede decir que hoy en día la Fundación Luisa Vergel es pionera en investigación médica y en ayudas a proyectos repartidos por todo el mundo. Juan, es como un hijo para mí. Por favor, propongo un brindis. Por Juan y Elena. Por Juan y Elena. Y otro por la organizadora de todo esto. Amparo. Por Amparo. Por Amparo. Por Amparo. Los ingresos te los iremos haciendo llegar en cantidades inferiores a 30.000 euros. Y te facilitaremos una persona de confianza que te podrá colocar el dinero en una cuenta opaca en la isla de Man. De eso se encarga Juan. Lo hables con él. Perfecto. Pero quiero dejar fuera de esto a Elena. Ella lleva el tema de marketing de laboratorio y no entra en estos temas. Por supuesto. Mira, Enrique, no soy de las personas que suele disculparse, pero siento si dudé de tu capacidad de influencia con el ministro. Había mucho en juego. Disculpas aceptadas. Pero es normal. Nunca habíamos hecho un negocio juntos. Seguro que a partir de ahora podremos colaborar más a menudo. Vamos a dejar pasar un tiempo prudencial. No quiero que sospechen en el ministerio. Por supuesto. Sé cómo hacerlo. En unos meses te comentaré algo que tengo entre manos. Para nuestras familias. Me encanta, Juan. ¿Sí? Sí. Las vueltas que tiene que dar este encuentro. Sí. Bueno, hijo, hoy es un día para estar felices. Sobre todo, Juan. Todos nos vamos a beneficiar de esto, también vosotros. Desde el ministerio se van a fomentar distintos convenios con clínicas privadas para administrar las vacunas y así evitar el colapso de la sanidad pública. Miriam me ha dicho que va a pagar un seguimiento de los pacientes para ver cómo funciona el resultado de las vacunas. Sí, se lo pedí yo. Pues me alegra mucho escuchar esa noticia, papá. Porque Amparo últimamente me está presionando demasiado para que tengamos nuestra propia casa. ¿Pero dónde vais a vivir mejor que aquí? Perdona si te he asustado. ¿Qué hace en mi habitación? Pero trátame de tú, Amparo. Bueno, ¿qué haces aquí? ¿No te gusta la fiesta? Sí, sí. Todo estupendo. Me ha impresionado la organización. Oye, mira, me gustaría que nos viéramos en cualquier sitio fuera de aquí. Claro. Tú me dices y quedamos fuera y organizamos lo que necesites. Tengo un apartamento en el centro. Podríamos vernos mañana por la noche. Ahí sí que me pones muy cansón. ¡No me toques! ¡No me toques! Amparo, ¿qué pasa? ¿De dónde vienes? De que tu socio intente follarme, de eso vengo. Pero deja que te explique, Enrique. Siento mucho que haya pasado algo así, más en tu casa, pero no sé qué decirte, se me ha insinuado. ¿Y qué me he insinuado? ¡Te voy a arrancar la cabeza, favor, cabrón! Amparos, ya está bien. Javier, hace un rato preguntaban por ti, por favor. Gracias, Enrique. Puto viejo verde, hijo de puta. Este viejo verde, hijo de puta, es uno de los constructores más importantes de ese país. Ni siquiera es San Pedro. ¿Has visto cómo vas vestida? ¿Pero dónde te crees que estás? ¿Quién te crees que eres? Soy tu nuera y la madre de tu único nieto. ¿Y te crees que por eso ya eres uno de los nuestros? Se huele a distancia de donde vienes. Vete a la mierda, Enrique. No me hables así, Amparo. ¡No toques! ¡Amparo! Te habrás casado con mi hijo y me has dado un nieto. Pero soplo y desapareces. No quiero ni una puta escenita más. ¿Está claro? Y menos en mi casa con mis amigos. ¿Eh?
Señor, tiene una llamada, parece importante. ¿De quién? De la Embajada Española en China. Gracias. ¿Sí? Sí, sí, soy yo, Enrique Vergel. Perdón, ¿y usted? ¿Ah? Buenas tardes, señor cónsul. Bueno, me imagino que será importante, si no, no me llamaría. ¿Perdón? ¿María Fuentes? Sí, sí, claro. Claro que la conozco. Era mi sobrina, falleció hace 12 años, pero... pues... sí, sí. Sigo aquí. Es que... es imposible que mi sobrina esté viva.